Hoy voy a hacer la tarta de queso más rica del mundo. Es la receta de la tarta que hacen en el restaurante La Viña, que está en San Sebastián y que ha recorrido el mundo entero por ser una tarta muy cremosa. Los ingredientes son 4 huevos, 600 gramos de queso crema, 350 gramos de nata para montar, 200 gramos de azúcar y una cucharada de maicena. La receta natural de la tarta de queso de La Viña no lleva galleta, pero a mí me encanta con galleta. Si no es vuestro caso, podéis omitir este paso. Pero si os gusta la textura de la galleta, yo he usado 14 galletas de Digestive. Pero si usáis las normales de María, más o menos yo creo que serán unas 20. Las machacamos o las molemos y las mezclamos con 125 gramos de mantequilla. Vamos a mezclarla bien con las manos hasta que esté ya toda la mantequilla y las galletas integradas. Cubrimos el molde al que le habremos puesto antes papel para horno. Y ahora vamos a reservar esto en la nevera. Lo primero de todo que vamos a hacer es precalentar el horno a 200 grados porque esta mezcla se prepara en nada. Vamos a trabajar el resto de ingredientes a temperatura ambiente. En un recipiente vamos a poner los huevos y a mezclarlos con el azúcar. Cuando esté esto bien integrado, vamos a poner el queso crema y la nata y vamos a batir. Si tenéis varillas eléctricas, es mucho mejor porque yo lo hice a mano y me cansé muchísimo. Ya no sabía con qué mano cogerlo, con las dos, con la derecha, con la izquierda. Pero si no tenéis, bueno, ya veis que poder se puede hacer perfectamente así. Un poquito más cansado, pero se puede. Ahora añadimos la maicena o la harina. Esto es para que se liguen bien los azúcares de la masa. Cuando más o menos esté homogénea, la podemos pasar ya al molde. Vamos a hornear a 200 grados centígrados durante una hora. Hay que estar pendiente cuando se empieza a dorar porque enseguida se quema. El truco es ponerle papel de aluminio cubriendo la tarta, así no se quema y se termina de hacer por dentro. Sacamos la tarta de queso y como veis, al moverla tiembla como un flan. Así tiene que estar. Vamos a dejarla dentro del horno 10 minutos más con el horno apagado. Ahora tiene que enfriar un rato a temperatura ambiente y después en la nevera unas 5 o 6 horas mínimo. Yo la dejé toda la noche y atención al espectáculo. Así es esta tarta. Hay quienes les gusta más líquida, pero este para mí es el punto perfecto. Si os gusta menos hecha, sacarla 10 minutos antes, pero esta está increíble. Espero que os haya gustado mucho esta receta y que os haya sido útil. Si es así, darle like, suscribiros, seguirme por Instagram y activar la campanita para no perderos ninguna receta. Mil besitos. Chao.